Bueno, si al final va a ser verdad que se va a quedar justillo esto, ¿eh? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Guarromán. Vamos, hombre, prestad atención que no echamos los cohetes, nos vamos y cada uno para su casa. Bueno, me imagino que estáis todos deseando que empiece la fiesta de la Olivada después de 3 años, 2 sin feria, pero 3 años desde la última. Así que se nota el ambiente, lo hemos visto en este prólogo de feria que hemos tenido durante esta semana y pico. Y creo que esta va a ser una feria muy buena. Como siempre digo, y si no lo digo reviento, hay que tratar de pasarlo bien y respetar a los demás. Hay que tratar de pasarlo bien y no colarse, porque si no, se fastidia la fiesta vuestra y la fiesta de todos. Creo que este año va a ser una feria muy buena. Sé que hay gente que echará de menos a algunos, además de los que están fuera, de los que ya no están. Pero lo importante es que los que estamos aquí, lo que tenemos es ganas de disfrutar, de compartir, de vernos y de pasarlo bien. Así que sin más, paso a presentar a la pareja del Olivar de este año. Por favor, que suban por aquí Moisés y María Ángeles. Un aplauso para ellos. Bueno, pues ponerle la banda a la pareja del Olivar. Un aplauso, como cada año, la comisión de festejo elige una pareja que creo que representa muchas cosas en este pueblo. Ahora sí. Venga, un fuerte aplauso para ellos. Como siempre, nos van a acompañar en esta feria en todos los actos. Van a tener entrada a todas las actividades que haya y espero que lo disfrutéis muy bien y nos representéis como todos los años. ¿Vale? Y ahora unas palabrillas, ¿no? Para el público. María Ángeles le da mucho corte porque ella no normalmente está siempre metida en su casa, no sale. Bueno, pues qué decir, que muchas gracias al Ayuntamiento por habernos elegido este año y que paséis unas felices fiestas. ¡Y que viva Guarromán! Bueno, sabéis también que este año ha habido 3 carteles para la Feria del Olivar espectaculares. Yo creo que ha sido una decisión muy reñida la que ha tenido la Comisión de Festejo. Ha ganado... Ah, sí, Manuel González. Lo que pasa es que no está hoy aquí para recoger. A ver, coño, José Carlos. Que no está hoy para recogerlo porque está de viaje. Pero bueno, también un fuerte aplauso porque creo que ha hecho un cartel muy bonito. Y bueno, la verdad que era muy difícil entre los tres elegir, pero el que ha ganado se lo merece igual que los otros dos. Así que felicidades. Y sin más, vamos a empezar la fiesta del Olivar con los cohetes que llevamos tiempo esperándolo. A pasarlo bien.